De la tierra nacieron los oscuros. En un principio eran barro, impedidos de caminar. Hicieron consejo y construyeron el sol. Entonces caminaron. Oh sol, padre mío. Padre mío. ¿Qué dijiste? Haya vencedores y vencido. Y que sean vencedores estos tus hijos. De toda la gente que los quieren vencer. Y nunca vencidos ni despojados. Sino siempre vencedores. Aquí ha venido tu pai. ¿Qué viento te ha traído? ¿Qué es lo que quieres en nuestra tierra? Que en la ruta recorrida no te abrazó el fuego del Padre Sol. El árbol, la tierra, no puedo ser la serpiente, el pájaro, la madre tierra. ¡Fuera! ¡Fuera! Dice ser el adelantado y el emisario. El benefactor y el protector de los pueblos. Miente. Espera que lo autoricemos a entrar en nuestras tierras. Ha dicho que se propone ayudarnos. Miente, Atahualpa. Miente. Es un ser maléfico que ha devorado las almas y los cuerpos de otros pueblos. Se alimenta de carne humana, Atahualpa. Allá se vistió de perro negro y ahora se viste de gente. Estás equivocado, Tupá. Has escuchado también vos cómo multiplicó las cosechas en otros pueblos, cómo desarrolló las industrias, cómo restableció la tranquilidad entre la gente. Mienten, Atahualpa, mienten. Hubo un tiempo en que esta tierra vivió sin desgracias. Y eligió su camino sin someterse ante nadie. Protégenos. Nosotros construimos todo con nuestras manos acá. Construimos las aves. Construimos el maíz. Hasta la tierra. Construimos las aguas. Sol. Todo puede volver a ser construido entonces. Pero yo lo quiero ahora. No quiero el sol íntegro para que lo vean solamente mis hijos. Nuestro padre, el sol, se ha encarnado siempre en todo aquello que nos ayuda a crecer, tu paz. Este extranjero es una encarnación de nuestro padre, el sol. ¡Dientes! Lo invadirá todo. Confundirá nuestras voces. ¡Querrá cambiar nuestro pasado, Atahualpa! ¡Querrá que seamos como él! ¡Diablos devoradores de almas, Atahualpa! Allí están, en son de paz o en son de guerra. Abrámosle la puerta. Ahora aún qué tiempo. Tengo que destruir la hora para siempre. Dicen que las balas nada le hacen, tu padre. ¡Quiero salvarte, Atahualpa! ¡Con esto! La sangre solo llamará la sangre, hermano. Hablemos con él, hermano. Y después juzguémosle.
Fueron los oscuros. La serpiente arrastróse para recibir al invasor. El pájaro voló a las montañas altas. El árbol se encaminó a los lindes del gran desierto. Familiar violentó la tierra y su rostro se multiplicó en muchos otros rostros diferentes del primero. Desde entonces era un viento bajo. Un ruido. Agua. Agua. Ya no estaba el familiar en un rostro único. Thank you.
¿Quién ha entrado, Juan? No lo deje entrar. Que se vaya. Juan. ¡Te voy a deshacer con mi machete! ¡Te voy a abrir el corazón con los dientes! ¡Te voy a arrancar las tripas, hijo de puta! ¡Y se la voy a tirar a los perros! ¡No la toques a Joaquina, no! Atención, atención. Aquí unidad móvil número uno en operaciones. Aquí unidad móvil número uno en operaciones. Ese Juan Pampa es hermano suyo, ¿no? ¿No lo va a visitar? Según mis informes, sigue siendo uno de esos seguidores del Sol. Tal vez usted podría cambiarlo. Patrulla número 15 informando a unidad móvil número 1. Terminada la operación de rastreo en zona por 4, un banderero muerto y otro detenido. Integra la banda de Juan Tupac, alias El Pájaro. Tratamos de obtener información. Esperamos órdenes. Cambio. Tramita que necesito información, cueste lo que cueste. Ok. Familia interesante la suya. Parece que usted resultó la única oveja blanca. Blanca no, capitán. Blanqueada. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo murió? Murió, señor.
¿Quién te la mató? ¿Quién te la mató? El familiar. ¿No habrá sido tu dejadez? ¿Sabes que estas tierras ahora son de la corporación? ¿Sabes que gracias a ella ustedes tienen médico? Me voy, señor. ¿Te vas? ¿Y a dónde te vas? ¿A buscar a quién? Al familiar. ¿Para qué? Para matarlo. Uno no puede destruir fantasmas, Juan. Yo quiero que mi mujer vuelva, señor. Pero hay miles de mujeres. Yo te puedo llevar a un lugar donde vas a elegir a la más hermosa. Yo la quiero a ella, señor. Para pertenecerle. Para pertenecer también a esta tierra. Nadie se ha devorado la tierra, Juan. Yo solamente la administro. Podrás volver a poseerla. Es que yo no quiero poseerla. Entonces, ¿qué querés? Pertenecerle. Familiar no es tu enemigo, Juan. Tu enemigo es el atraso. La miseria. Eso que te cuelga del pecho. El mito, la barbarie, ese es tu enemigo. Y es también mi enemigo. Más aún, Juan, es el enemigo de la corporación. Quédate, Juan, quédate. Tendrás otra mujer. Podrás tener los hijos que quieras. Tus hijos verán televisión, Juan. ¿Viste alguna vez televisión? Tendrás una vivienda digna, con instalaciones sanitarias. Tus hijos podrán cagar como la gente, Juan. Será como usted dice, señor. Pero yo voy a ir a buscarlo. Hacia tu padre el sol. ¿Estás resuelto, hijo, a morir con gloria?
Cristo te preservará, hijo. Con él reconocerás a tus hermanos. Los oscuros. Los perseguidos. El familiar. Tratará de tentarte. Para que te lo quites del pecho. Porque si él lo hace, no tendrá ningún valor. Y si vos te lo quitas, será la señal que el monstruo te ha devorado. ¿Entiendes, hijo? Arrancó sus raíces de la tierra y fue al encuentro del Señor de las numerosas encarnaciones. Muchos oscuros devorados por el familiar. Entra. Ella lo hizo entrar en la tierra de las sensaciones.
atravesadas las primeras pruebas, el ayo su sombra. Estaba en las líneas de una mano que eran iguales a las suyas. Al árbol su cautiverio en manos del familiar y de cómo él había querido prostituirla. Pesadilla. Puedo matar lo que está vivo y que respire. Pero él está en un sueño, o un aullido, o un despojador, o mil uniformados juntos. Está en todas partes. Todo lo ha conseguido. Elegir a su refugio. Matar. Pero luego deberás destruir todas sus babas, sus olores. Juan Pampa, la destrucción puede durar años, siglos. ¿Dónde está? Está cerca. Llévame. Seré tu sombra y tu guía. Pero tenés que recordar lo que te dijo tu madre. La sombra. El pájaro.
la serpiente. El árbol y su sombra salieron primero en pos del pájaro. Sin nombre. Está muerto. Hombres y mujeres de mi patria, he aquí la piedra fundamental de una nueva obra. No hemos venido a hacer demagogia ni proselitismo. Venimos a traer a esta tierra carcomida por la confusión y la miseria, ¡la paz! Le dije, señor secretario, más vale tierra ocupada que desórdenes incontrolables. ¡Bájense de ahí! ¡Los van a matar! ¿Sabe que ese aluvión zoológico siga queriendo dividirnos entre oscuros y antioscuros? Ahí están las fuerzas del AMPA, bajo el disfraz de posturas filosóficas y la obsecuencia de mitos, queriendo destruir nuestro verdadero estilo de vida. Solo pretenden un retorno a épocas definitivamente superadas. La tiranía del sol ha terminado. El sol ya no existe. El sol ya no existe. El sol ya no existe. Esta es una guerra entre pájaros y monstruos, Pampa. Si vamos al cubil del familiar, nos devorará. Que sea él quien venga acá, a la montaña, al cielo abierto. Y lo devoraremos a picotazos, Pampa. Si no le destruimos el corazón, será él quien nos devore a nosotros. ¿Qué puede el pájaro solo? ¿O la serpiente? ¿O el árbol solos? Mis hermanos los oscuros son solo los que vuelan, Pampa. No los que se arrastran. Tomá.
y venite conmigo. ¡A volar, Pampa! ¡A volar! ¡Vamos, conde de mierda! ¡Esa es la paz que buscás! ¡Ese es el orden que proponés! ¡Vení, carajo, baja este palco! ¡Fuck! ¡Lo odias a este pobre paralítico, no! ¡Vení a combatirlo aquí, carajo! ¡Aquí! ¡Aquí, no ahí se construye la paz y el progreso! ¡Bájese! ¡Lo van a matar! ¿Quién me va a matar ese pájaro loco? Del familiar, su cabeza primera y última, no uno de sus muchos y diversos brazos. Pero estaba ella lejos, donde le había dicho su sombra, o era cercana. Podría su machete alcanzarla. Suya, queriendo ser un único cuerpo. Padre Sol,
El familiar me contaminó. Soy todavía un oscuro. O empiezo a ser un blanqueado. ¿Hasta dónde mis próximos actos? Están guiados por mi sangre y no por la sangre. El árbol soñó y vivió aquella noche su primer encuentro con el ser de las desgracias. El familiar. Creyó verlo escondido en el cofre de los dos espejos. Lo he muerto. Padre Sol. ¿Dónde? Personalmente, el capitán. Gracias, Donato. Gracias. Dicen que viene el progreso para suerte del país. Ser así, no lo discuto. Yo soy un pobre infeliz. Los milicos de copete se sientan con los que mandan. Los otros se van quedando como cascotes.
pensar, anda. Un besito no se niega, ni a cualquiera se le da. Si al pobre, por su dinero, y si no por caridad. Me llamo ganas de verte, aunque imposible te llames. Si fueras, veme de noche. Si yo fuera, lo sabramos. Después el árbol fue en pos de la serpiente. ¡Que pare el velorio! Ha llegado Juan Pampa, mi hermano. El árbol. Moriré, Pampa.
enseguida me sobrevivirán muchos hombres serpientes. Estarán llenos de cicatrices y de miserias. Pero los otros estarán muertos. Muertos definitivamente. Definitivamente, Pampa. Este es mi espacio, Pampa. Es el espacio de un sobreviviente depuesto. ¡Fuera de mi casa! Con qué autorización legal entraron. Usted disculpe, don Atahualpa, pero están acusados de matar a uno de nuestros hombres. ¿Uno de ustedes? Bien, Donata, va a tener que acompañarnos. Yo, Juan Atahualpa. Yo, Donata, la comisaría. No. De aquí no me moveré. Estoy en mi derecho. ¡Vamos! Del reino de los muertos, Juan sin nombre. Decime, ¿habita allí también el familiar? ¿En la muerte? También habita allí, hermano. En la vida y en la muerte. En lo celeste y en lo terrestre. No existe más nuestro padre solo, hermano.
solo existís vos. Existo yo. Existe el familiar. ¿Por qué pensar en matarlo, Pampa? ¿Por qué? En otras tierras, el familiar es respetado y venerado. Protege las casas, las familias. Antes de hablar de matarlo, Pampa, tenemos que preguntarnos, ¿qué hicieron los hermanos cuando él llegó a esta tierra? ¿Qué hicieron, Pampa? Se dispersaron y lo enfrentaron. ¿En quién iba a apoyarse entonces? En sus ángeles custodios. Ellos me desprecian, hermano. Me necesitan. Pero terminarán matándome. Escúchame, Lázaro. ¿Qué es lo que querés? Unir a los hermanos. Integrarlos. Desplazar a los ángeles custodios. Ocupar su lugar, Pampa. El lugar de los que reparten, ¿entendés? Tener su mismo poder y conseguir mejor trato. El familiar nos va a escuchar a nosotros, no a ellos. Va a dejar de ser un ser terrorífico. Y nos va a ayudar a crecer, Pampa. ¿Crecer? ¿Bajo qué signo? ¿Pero qué importa el signo, Pampa? Lo importante es crecer. ¡No me escuches, Pampa! ¡El gobierno del reino de los muertos! ¡Y el del reino de los vivos! ¡Que la concordia entre el lobo y el cordero! ¡Se desnudaron, Pampa! ¡Se desnudaron a Juan Atahualpa! ¡Humillaron a Juan Atahualpa! ¡Pero no me quitará la dignidad! Tupac fue asesinado, Pampa. Sí.
soy inflexible con quienes se disfrazan de pájaros incapaces de volar. No son pájaros, apenas sombras de algunas exóticas aves. No los maté yo. Les hago la autopsia solamente. Se estrellaron contra la roca porque no supieron distinguir la montaña, el cielo. ¿Por qué esta ausencia de cielos, siendo aparentemente integrantes de una familia que controla buena parte de nuestro espacio? Si algún mérito nos corresponde, es haber descubierto que esta rama, el pájaro, es un injerto anormal que no tiene ninguna relación ni con este tronco ni con las otras ramas. Por eso la paloma ofreció su rama de olivo incluso a la serpiente. La paz para quienes acepten nuestra paz. La guerra para quienes no la acepten. Se dice que la paloma es la más cruel de las aves. Capaz de devorar sus propios huevos y destruir a sus pichones. Pero ¿quién fue capaz de asegurar la paz a nuestra familia? La paloma no solo tiene el oficio de tratar y destruir a otros pájaros. Ha tenido también que aprender el arte de negociar con la serpiente y de controlar al árbol. No te muevas, porque te destruirá. No es el momento todavía. El hermano disfrazado de blanqueado lo iluminó en la tierra de las informaciones. Por barbarie. Ave cuello. Rojos. Fuego. Quiso restaurar la tiranía. Ningún perdón. Esta no es una guerra de hermanos contra hermanos. Esta es una guerra
es el momento todavía. El árbol huyó de la casa de la muerte, pero no era libre, porque cautiva había quedado su sombra, muertos y dispersados sus hermanos. Hermano disfrazado de blanqueado lo condujo hasta el corazón de la Salamanca. Soy el constructor y el destructor. Estos son mis predicadores. Allí se encontró con otros hermanos venidos del otro lado del gran océano, en el tiempo de las memorias. Habían sido los primeros albañiles y oscuros se habían vuelto por contaminación. Salamanca lo guió al encuentro del viejo y del nuevo hermano. Sé que soy la prolongación de nuestro hermano. Yo no me
arrastro negociando con el familiar. Ahí abajo mis hermanos están acosándolo. Hoy han muerto dos de ellos. La paloma también devora sus pichones. Cientos de hombres pájaros padecen la cárcel del familiar. Pregúntales a ellos. Si nuestro padre Sol te dijera mutilate, ¿lo harías? Si nuestra madre Pachamama te pidiera dejar las armas, ¿lo harías? Si ella lo pidiera, sí. Pero sé que nunca lo hará. ¡Está mintiendo, Pampa! Pachamama cantó alguna vez para él. Vivió lo que nosotros vivimos. Eso no lo viví con mi sangre. Pachamama nunca cantó para mí. Tupac lo vivió. Pero es como si yo lo hubiese vivido. ¿Escuchaste, Pampa? Él no es nuestro hermano de sangre. ¿Qué es lo que se proponen hoy los nuevos hombres pájaros? Dejar de ser los focos débiles de luz que fuimos. Hacer que cada oscuro sea una llamarada. Solo el fuego de todos los oscuros reconstruirá el cuerpo del Padre Sol. Pero solo el fuego.
La 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 la. Yo no he parido el dolor, tampoco el sufrir, tampoco el sufrir. Ellos quemaron la tierra, clavándose en mí, clavándose en mí. Yo no he parido el dolor, tampoco el sufrir, tampoco el sufrir. Y ellos quemaron la tierra, clavándose en mí, clavándose en mí, dando filo a mi memoria, dando filo a mi machete, a mi memoria, a mi esperanza. Los he de matar, los he de matar, y liberando a mi tierra, los he de enterrar, los he de enterrar, y liberando a mi tierra, los he de enterrar, los he de enterrar. Esa es una de las entradas de su refugio. La del norte. Acá nos separamos. Que cada uno cubra las entradas restantes. Nos encontraremos frente al familiar. O no nos encontraremos nunca. Los hermanos convinieron atacar el refugio del violador de la tierra por caminos diferentes. Los
sur, en el sur. Nunca esta tierra vio tanta luz. Juan Pampa, vos no existís. Estás fuera de la historia. Estos no son tiempos del sol. Yo tampoco vengo a proponerte el tiempo del fuego. Y si no me propones que vos olvides tu tiempo y él olvidará el nuestro. Vengo a proponerte el tiempo de la conciliación y la paz. Pampa, el tiempo del agua. Vengo a proponerte el Pampa, el tiempo del agua. Mi pasado es de fiesta, no de horror. El horror lo trajo tu señor. ¡Pero la fiesta es mía! Los oscuros nunca esclavizamos a ningún otro pueblo. ¿Por qué habría de renunciar a mi pasado? Quiero el sol, que todo lo contiene. Mi señor te pudo haber exterminado y no lo hizo. Soy invulnerable a tu señor. El familiar se alimenta de la sangre de los oscuros. No puede matarnos, porque se mataría. Quiere confundir nuestras almas y someternos. No puede vivir sin nosotros, pero nosotros podemos vivir sin él. Él no puede matarme, pero yo sí. Estás divagando, ingenuo. El familiar no está ahí. Como no estaba en aquel cofre lleno de humo. Si insistís en entrar, terminarás por perder todavía más tiempo. Encontrarás únicamente a su emisario y a sus ángeles custodios. Acabo de verlos. No te dirán cuál es el último refugio de su señor. No lo saben. Vamos, sigamos. No. Si seguimos buscándolo, terminaremos por alejarnos de nuestra tierra y todo se convertirá en humo otra vez. Yo no puedo matar un humo. Mi familiar se encarna en sus custodios. Están ahí, al alcance de mi machete. ¿Para qué buscar más? Un día salimos hacia afuera a buscar su rostro, a identificarlo, a encontrar su cubil, no lo olvides. Fue un largo viaje que nos hizo más fuertes que nunca. ¿Por qué no continuar? Continuemos, pero sin separarnos de nuestra tierra. El familiar está allá lejos, pero también está acá. ¿No escuchás cómo respira? Fue un viaje hacia afuera, pero también es un viaje hacia adentro. Buscamos su refugio y siempre estuvimos en él. Si no lo matamos ahora, acá, ¿cómo podremos matarlo allá lejos y dentro de siglos? La puerta de las decisiones, donde la vida y la muerte se confunden. Todos los hombres y todos los animales.
todos los vientos, las lluvias, los ruidos, todos los no nombrados. Así, el árbol llegó a la tierra de la moraleja, donde los caminos confluyen y se diversifican. Y después bailaremos.